Bien, ahora sí vamos a darle inicio a lo que será nuestra secuencia del día. Justo ahí lo están viendo en pantalla. Él es el optómetra Luis Antonio Reaños Tejada, que vamos a estar con esta secuencia que se llama Cuidando mis ojos con Mundo Visión Óptica, y estaremos hablando de ergonomía visual en niños. Adelante, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julissa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, público en general, seguidores de Peruanos Emprendedores y seguidores de Mundo Visión Ópticas. Muchísimas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre ergonomía visual. Para hablar de la ergonomía visual, primero vamos a hablar un poco de dónde viene la palabra ergonomía, ¿ok? La palabra ergonomía viene del griego ergon, que significa trabajo, ¿no? Y nomos, que es regla o ley, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de ergonomía, ya se asocia a la ergonomía, también hay ergonomía visual. Podríamos definirse el conjunto de normas que se van a adaptar tanto a niños como personas, jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, personas adulto y adulto mayor que están trabajando hoy actualmente frente a la computadora, ¿bien? Cuando hablamos de ergonomía visual, también tiene que ver sobre, en ese caso, qué es lo que podría afectar el sistema visual, ¿no? Mayormente cuando hablamos de este tema, hablamos de la postura, estamos frente al monitor o computadora o frente al dispositivo digital, hablamos de la iluminación, si estamos con bastante luz o poca luz. Hablamos también del uso o la compensación óptica, en este caso son los lentes correctores o los anteojos, ¿no? En este caso, o lentes de contacto o lentes oftálmicos, también llamados, ¿okay? En este caso, vamos a ir mirando respecto a las correcciones ópticas que ayudan a trabajar la ergonomía visual, ¿bien? En esos tiempos de pandemia, todos a nivel nacional, aquí en el Perú y a nivel mundial, nos hemos tenido que adaptar a la ergonomía visual al entorno laboral. Todos en casa hemos trabajado, estamos trabajando aún frente a la computadora, frente al celular, por ejemplo, del área pedagógica, o sea, con las clases virtuales. Muchos alumnos tenemos en clases virtuales, tanto universitario, técnico y escolar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de casos, hay que tener en cuenta también que en esta pandemia hemos tenido que estar encerrados en casa, estamos poco expuestos a la luz, al campo, al aire libre, que eso justamente en el tema de la semana pasada hablamos sobre la miopía, ¿no? Que mientras el paciente miope se siente más relajado en ambientes de campo abierto, y así evitamos que la miopía posible aumente, ¿no? En este caso, también las horas de estar mucho tiempo en las pantallas, frente al monitor o las computadoras, originan que estemos con ardor, irritación, fatiga y cansancio en las vistas. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Diferentes estudios que se han demostrado que el uso indispensable de lo que es dispositivos digitales, ¿no?, en edades tempranas provocan déficit de atención en niños y afectan al desarrollo cerebral, hablando en problemas visuales. Eso justamente en las investigaciones, conversando también con el oftalmólogo aquí en la óptica, conversamos, dialogamos siempre sobre esos temas, ¿no? Vamos a hablar también sobre algunas recomendaciones para un buen rendimiento visual. Dentro de ellas está guardar distancia o tener una distancia recomendada al momento de leer. Por ejemplo, si queremos, así como cuando leemos un libro a 35 o a 40 centímetros de distancias, que es lo normal en este caso, por ejemplo, también tenemos que tener una distancia para el celular
tablets, en este caso, que también vendría a ser a una distancia mínima de 35 a 40 centímetros de distancia, al menos que este paciente tenga deficiencias visuales, que esté o que necesite una terapia visual, como ya hay aquí en Perú y aquí en Lima. Hay un centro de estimulación visual, ¿no? Donde hablamos, donde se trata terapias en niños con problemas de ambliopía, ojo perezoso. En adultos mayores también hay un centro en Lima, ya justamente lo van a ver. ¿Okay? También hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando o mantener las distancias respecto cuando estamos frente a una computadora o un celular, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que la distancia en una computadora no es a 35 ni a 40 centímetros, sino es entre 50 a 60 centímetros de distancia. Y eso hay que tener en cuenta cuando estamos frente al trabajo, ¿no? Para hablando sobre este tema que es la ergonomía visual. Bien, por ejemplo, la buena postura, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, ahora que estamos en las clases virtuales, los niños, los jóvenes a veces nos sentamos así, por ejemplo, para escuchar la clase del profesor, o de repente nos sentamos así frente al CPU o frente al escritorio, o de repente nos sentamos de esta manera, o de repente estamos doblados o con un peso en un brazo, en el otro brazo. Eso también origina el déficit en el sistema visual. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de postura para la ergonomía visual, hay que tener, por ejemplo, hay que regular la silla, ni que esté muy alta ni muy baja del escritorio donde se encuentre el equipo o el equipo tecnológico con lo que vas a trabajar. ¿Okay? Por ejemplo, los pisitos, tanto del niño o del adulto, tienen que estar fijamente puestos en el piso para que el niño pues no tenga esa tensión y origine pues se distraiga en las clases, ¿no? También justamente la espalda recta, como justamente lo estoy haciendo ahorita en la imagen, no así jorobado sino recto. También hay que tener mucho en cuenta que hay que tener hombros relajados. Si ustedes desean, pueden hacer unos pequeños masajes o de repente unos pequeños movimientos antes de empezar unas clases virtuales. Aparte de eso, hay que tener los brazos paralelos a la mesa, ¿no? Justamente como les decía, que tienen que estar los brazos fijamente encima del escritorio, encima de la mesa, donde se va a trabajar, como justamente vemos en la imagen de una señorita sentada, o hace la postura correcta, ¿no? Formar un ángulo de 90 grados. Porque también justamente, conversando también con colegas que son especialistas en terapias, nos comentan que también la postura origina problemas en la cervical, en la columna, en la cadera. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, podrían originar el pico del oro, o en este caso también hay problemas lumbárgicos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. La lectura con los ojos, cuando tenemos ese tipo, una de las recomendaciones para mantener una ergonomía visual correcta es cuando normalmente los niños entre 5 y los 6 años de edad, entonces mayormente como están en el inicio o en el proceso de leer o de lectura, siempre cuando leen, siguen la lectura con la cabeza y la mirada de esta manera. Es normal, pero si pasado los 6 años, 7 años, bueno, son aproximados. Ojo, que lo que estoy comentando son aproximados, ¿sí? Si el niño o niña o cualquier persona ya mayor de 6 años, pasado los 6 años, sigue leyendo y sigue mirando, o según lo que lee va moviendo en la cabeza, es porque puede que es un indicativo, ojo, es indicativo de algún problema visual. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Se los recomiendo, en ese caso, como optometrista, aquí en Mundo Visión Óptica, ¿ya? Si en ese caso, pues, si tienen algún oftalmólogo o algún optometrista de confianza,
también lo pueden hacer, pero simplemente hay que tener en cuenta eso, ¿ya? La vista necesita descansar. Por ejemplo, ahorita en el programa que ustedes están visualizando, tengo pues el celular en la parte superior, ¿no? Eso, bueno, si bien es cierto, es por el tema del trabajo. Por ejemplo, hay que descansar. Antes de poder yo conectarme a ustedes, he tratado de distraer mi mente justamente donde estamos en un parque. Trato de relajar, trato de parpadear, para que no haya ningún tipo de cansancio en las vistas, porque voy a estar con ustedes aproximadamente 30 minutos. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que según el oftalmólogo Jeffrey Ashel, creó una regla 20-20. ¿Qué quiere decir eso? Que el ojito debe descansar 20 minutos durante 20 segundos. ¿Ok? De esta manera vamos a conseguir un relajamiento visual, vamos a parpadear más y a reducir el síndrome de ojo seco, que es una alteración de la lágrima causada por exceso de fijación, pues no, por estar mucho tiempo en la computadora, en el celular, en la televisión. Como ya estamos hablando de la anatomía visual, también tiene mucho que ver con el ojo seco. ¿Ok? Es recomendable no estar mucho tiempo sentado tampoco, más de 1 hora, por ejemplo, y en ese caso hay que tratar de descansar, caminar, relajar tanto el cuerpo como las manos y la vista y la cabeza para que no haya dolores ni molestias. Hay que parpadear. Normalmente debe de haber entre 20 a 22 parpadeos por minuto. Eso es lo que se le recomienda y según lo que debe tener un paciente, ¿no? Y así, si es que ese paciente no tiene mucho parpadeo, recuerden que el parpadeo permite lubricar el ojito, ¿ya? Humecta la córnea, al momento del parpadeo, lubrica córnea, lubrica conjuntiva, y hace que de repente, si es que hay algún cuerpo extraño dentro del ojito, pues pueda limpiarlo, ¿no? Como un limpiapalabras, eso se podría decir, ¿okay? Y así evitamos también a través del parpadeo el ojo seco y evitamos el enrojecimiento visual, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso o ese detalle cuando estamos frente a un paciente miope, un paciente con astigmatismo o un paciente hipermetropía, ¿okay? Entonces, por ejemplo, hay que no estar mucho tiempo expuesto al sol, tampoco mucho tiempo en la computadora, porque eso origina, por ejemplo, que cuando, y hay que evitar, eso es lo que yo les recomiendo, que no hay que estar, cuando uno está comiendo, no hay que estar con el celular ni con la tablet, porque altera la digestión, altera todo lo que, por ejemplo, en las noches cuando los niños ya se van a dormir, en este caso ocasiona problemas para conciliar sueño, ¿no? Entonces el niño está moviéndose y lleva horas, tiempo y tiempo y el niño no se duerme, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero para eso también hay que ver qué hizo el niño durante el día, ¿no? Por ejemplo, el niño estuvo jugando, no sé, PlayStation, estuvo jugando Play, estuvo jugando con el celular, estuvo jugando con sus juguetes, ¿ya? Hay que ver si es que el niño estuvo expuesto al aire libre, entonces hay que ver porque el niño a veces origina un estrés, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo? Hay que también, ojo, hay que tener en cuenta una iluminación adecuada para tener una buena ergonomía visual. ¿Cómo detectar si es que tu niño tiene problemas visuales, ¿no? Ustedes que están en casa, están de repente trabajando y el poco tiempo que tenga, por ejemplo, yo lo hago con hijita. Por ejemplo, yo le tapo un ojito, le pueden tapar un ojito primero. Si es que el niño, en este caso, yo le tapo, en este caso, mi ojo izquierdo, y si el niño trata de sacar la mano de ustedes, puede que con el ojito que está viendo, puede que tenga síntomas o problemas visuales. Y así viceversa. Si el niño, tú le tapas y el niño no saca su mano, hay posibilidades que no tenga problemas visuales, pero
todas maneras es bueno y es recomendable llevarlo a un oftalmólogo, si en caso es menor a 2, 3 años, 4 años, y después de los 4 años, bueno, podríamos en ese caso, yo como optometrista, hacerle un examen de la vista. Bien, por ejemplo, otro síntoma o cómo saber si tu hijo tiene problemas visuales es si es que se acerca mucho a en este caso, como no están en las clases presenciales, se acerca mucho al computador, ¿no? O de repente les ha pasado que su hijo se acerca mucho a la televisión para ver y usted dice, no, no te acerques al televisor porque te voy a castigar. A veces se puede asociar que el niño no vea de lejos. Y eso se llama miopía, que hace que el paciente no vea de lejos y se acerque. ¿Sí? Entonces, el miope no ve de lejos, pero de cerca sí. Por eso es que el niño se acerca para poder observar la televisión. ¿Sí? Tuerce o dobla su cabecita para poder escribir. Al momento está de esta manera, escribe. Tiene que ver mucho la posición del niño. Si salta del renglón para leer, por ejemplo, está leyendo un texto. Y de pronto no continúa aquí, se salta a 3, 4 renglones más abajo a eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si el niño guiña, por ejemplo, sus ojitos constantemente, al momento de guiñar se puede asociar también con un parpadeo, el parpadeo excesivo, ¿no? Entonces, si el niño también se queja de dolores de cabeza, hay que tener en cuenta si el niño tiene un síntoma o problema. Entonces, problemas para concentrarse. Entonces el niño a veces como es miope, entonces es por eso que el niño se vuelve distraído, hace bulla y hace mancha, como se dice, ¿no? La parte de atrás, pues se puede asociar que el niño de atrás pues hace más bulla porque a veces no ve de lejos y bueno, porque ya no le interesa la clase o de repente, en este caso, por tamaños, ahora como los padres o los, perdón, los maestros, los profesores y los docentes ubican a sus alumnos, ¿no? Entonces, también un problema de cómo saber si el niño tiene problemas visuales se puede asociar también a bajas calificaciones. Ojo que no estoy, que no se exonera o no se justifica que tengas bajas notas porque tengas bajas problemas visuales, sino que es un principio, ¿no? Porque puede asociarse a que el niño pues, tenga problemas sociales, psicológicos. Eso tiene que ya ser tratado con otros especialistas. Ojo, por eso estoy recalcando que puede que el niño tenga bajas calificaciones y si no es por un tema psicológico o de repente dentro de ese entorno, se puede asociar a un problema visual. Pero si es que no fuese de esa manera, pues hay que visitar a un psicólogo o un médico general, etcétera, etcétera, según lo que su médico se vaya o les vaya a recomendar. Ok, entonces, cuando hablamos ya de la ergonomía visual, hay que tener en cuenta que evaluamos, pues se evalúa la postura, evaluamos la iluminación, la luz o la intensidad del ambiente donde te encuentras y evitar el aumento de la miopía. Ok, entonces hay que tener en cuenta que cuando estamos frente a la computadora, si tu niño está, ustedes están sentados aquí y su computadora está muy arriba de ellos, es porque ese niño, hay que corregir, hay que cambiar la posición. Por ejemplo, supongamos que yo estoy aquí y su computadora de sus hijos estén acá, a su mano derecha o a su izquierda. Tampoco hay que tener en cuenta que ustedes estén sentados y su computadora esté más abajo de ellos. Normalmente debe estar frente a ellos, tanto la computadora o laptop, para que no haya alteraciones o problemas. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo, si ustedes como padres, como público escuchando este programa, sienten o ven que su niño está haciendo eso, es hora de hacerles un chequeo visual. No les va, bueno, si es que viven lejos, fuera de la ciudad, bueno, es un poco tedioso llegar ahí, ¿no? Pero no, de todas maneras, hay que hacerles un chequeo visual. Bien. Bien, Luis, tengo preguntas, Luis, aquí. Muy bien, Vamos a hacerte llegar coméntame, tres ¿qué pasó? preguntas de varias que nos han hecho. Te voy a hacer llegar Ok, tres. perfecto.
Ya, me dicen, lo primero, me dicen, ¿qué luz es recomendable usar? ¿Luz amarilla o luz blanca? Normalmente, la luz blanca, por ejemplo, en realidad la luz amarilla y la luz blanca son lo más recomendable, pero hay que tener en cuenta porque ahora todas las luces son luces LED, y esa luz LED te ahorra energía económico, pero te ayuda o origina fatiga visual. Entonces yo recomiendo la luz blanca, mayormente. Perfecto, luz blanca entonces. Acá me manda también, este es de Messenger, me dice, soy RB, me dice, ¿por qué me palpita mucho mis ojos? Hay que ver qué edad tiene el paciente, primero, para empezar. Dos, cuál es el tipo de trabajo. Y tres, hay que ver si es que ese paciente sufre de la presión, del colesterol o triglicérido. Y cuarto, hay que ver si es que ese paciente tiene herencia de que el paciente tenga un familiar glaucoma, porque puede asociarse a un latido, o se puede originar por un tic nervioso, pero es recomendable que se haga un chequeo de la vista, un fondo de ojo, frente a un oftalmólogo. Perfecto. Me dice, ¿es efectivo los lentes de descanso? Bueno, los lentes de descanso, yo los califico, o los clasifico, perdón, como dos lentes de descanso, que son lentes de descanso con medida y lentes de descanso sin medida. Por ejemplo, los sin medida es cuando el paciente es en metro, o sea, no tiene ningún error refractivo, ¿ok? Entonces, es plano, o sea, después se puede poner el lente sin medida, con protección de luz azul, fotocromático, para proteger. Y el lente de descanso con medida, estamos hablando que el paciente tiene una medida menor a menos 0.50 o más 0.50, tanto de miopía, hipermetropía o astigmatismo. Entonces, en ese caso, el lente de descanso te ayuda a corregir y a tratar y evitar que la medida aumente y evitar la fatiga. Ok. Otra pregunta también me dice, me hablan sobre el tema de los protectores de pantallas de computadoras, si también son efectivos. Bueno, a mi conocimiento y justamente cuando trabajaba en un instituto como docente, se discutía sobre ese tema, que a veces los protectores de pantalla no protegen al 100%. Entonces, sin embargo, lo pueden tener, pero es recomendable también un lente bloqueador de luz azul, ¿okay? Porque no es tan confiable. Pero de todas maneras, si es que lo pones, lo puedes poner, pero para retener la luz, pero no para protegerte y evitar que la medida aumente o evitar que no te lagrime la vista. Ok, acá hay otra pregunta, me hablan sobre el tema de los celulares, me dicen que ellos, bueno, trabajan con el celular todo el día, pero le baja todo el brillo al celular, ¿eso también es una manera de proteger la vista? En realidad cuando bajas el brillo, bajas el contraste y haces esfuerzo para poder observar. Si estás trabajando, bueno, mayormente se le recomienda bajar el brillo cuando estás en la noche, ¿no? En tu casa, porque la iluminación es más reducida, pero si estás en la calle, no es recomendable bajar el brillo porque origina fatiga visual y un esfuerzo visual. Luis, otra pregunta. ¿Cómo es recomendable el uso del celular? ¿Cómo es recomendable o cuánto tiempo es recomendable? ¿Cómo es recomendable el uso del celular? Me imagino que la postura también puede para trabajar el celular, ¿no? Porque normalmente nosotros hacemos esto, pero creo que esto es una postura incorrecta, ¿no? Para el celular. Así como has comentado, me imagino la postura de cómo usar la computadora, también quieren saber cómo usar el celular, ¿con qué postura? Claro, la postura de cómo usas el celular, tanto en niños y en adultos, es la postura como que cuando lees un periódico. ¿Cómo lees un periódico, por ejemplo, no? O una revista, no vas a leer así, sino simplemente antebrazos, pues acercarlos al pecho y leerlo, ¿no? Leer de esta manera, a ver si es que me pueden ver aquí, así, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a poner aquí, de esta manera, ¿no? Así, tampoco acá abajo, de manera, es como vamos a poder observar o leer, ¿no? Para que el paciente tenga mayor intimidad.
Ojo que hay que tener en cuenta el paciente que está mucho tiempo en la computadora, evitar que esté en el celular y lo más recomendable es que si lo usemos celular entre 2 a 3 horas diarias o si es que está mucho más horas, o de repente por el trabajo, usar unos lagrimales o unos lentes que te ayuden a cuando estás frente al equipo. ¿Y a cuánta distancia crees tú que debe ser recomendable, Luis? Porque, bueno, hay La personas que lo distancia usan del muy celular, cerca el celular. 35, 40, 35, 40 centímetros. Acepto de pacientes que tienen problemas visuales que necesiten una terapia, o de repente unos lenticulares o unos aumentos que son ayudas tanto para niños como para adultos, que hay centros aquí en Lima sobre terapia visual en niños. Ok, acá me llega otra pregunta, me dice, por favor, pregúntale que tengo sensibilidad a la luz y fastidio a la luz. Ok, la sensibilidad se llama una fotofobia. Esa fotofobia puede ser originada por mucho exceso de la computadora asociada a un ojo seco. Y el ojo seco, como hay poca producción lagrimal, va a originar que la lágrima se evapore. Y al evaporarse, va a originar irritación. Es como que si yo estoy hablando con ustedes 3 horas, así sin parar, y de pronto se me seca la garganta. Lo mismo origina las lisis, origina irritación, sensibilidad. Y peor, si sales a la luz, también hay problemas. Ojo que también la sensibilidad o la fotosensibilidad tiene que ver mucho a los esfínteres pupilares. En la pupila, justamente la pupila se dilata o se contrae mucho. Entonces, siempre es bueno hacerse un chequeo de la vista. Ok, bueno, acá más que una pregunta es una sugerencia. Me dicen, por favor, que la próxima semana hable sobre las carnosidades en los ojos. Carnosidad, ok. Vamos a tenerla en cuenta, vamos a hablar sobre una patología, sobre carnosidad, perigio y los tipos de carnosidad que tenemos. No hay problema. Buena sugerencia, lo vamos Perfecto. a evaluar y no hay problema, no se preocupe. No se preocupe. Muy bien, Luis. ¿Alguna otra Muy pregunta? bien, muchísimas gracias por la secuencia de hoy. Realmente ha sido todo un éxito. Acá se me quedan algunas preguntas. Ya te los paso por Sí, interno la para que gente las respondas la próxima lo semana, Luis. ¿Te parece? Genial. Cualquier cosa también me pueden escribir a Mundo Visión Óptica. Nosotros somos especialistas en salud visual. Aquí justamente este es el logo, por si acaso, porque he visto que hay otros nombres, como ópticas Mundo Visión, etcétera, etcétera. Entonces, con este logo, ustedes van a encontrar que somos nosotros especialistas en salud visual. Estamos ubicados en San Martín de Porres, solo el único local que tenemos ahorita en San Martín de Porres. En Girón Corbeta Unión, Manzana A, lote 22, urbanización Los Chasquis, primera etapa, como referencia a 6 cuadras del cruce de las avenidas Universitaria y Antunes de Mayolo. También pueden separar su cita al 980-1751-11 o de repente a nuestra central telefónica al 6960-937. Justamente, rapidito, quiero invitarles a todos nuestros pacientes. Justamente de esta tarjeta, que es una tarjeta Bonular Premium, que permite a nuestros pacientes acumular, ganar, sumar y ahorrar puntos. Justamente para que por cada compra que ustedes hagan, van acumulando puntos y según los puntos que van acumulando, pueden tener hasta monturas, desde monturas económicas hasta monturas de acetato para canjear. O sea, estamos en promoción. Esta promoción dura todo este año y así que les invitamos a visitarnos también en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok, como Mundo Visión Ópticas. Gracias, Yulisa. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Cuídense, hasta luego, buenas tardes. Bien, ahí estábamos con la secuencia Cuidando mis ojos con Mundo Visión Óptica, con el optómetra Luis Antonio Reaño Tejada. Ya saben, también pueden contactarse con Mundo Visión Óptica si en caso quieren alguna medida de la vista, sus lentes, las lunas, lo que deseen. Ya sabes que Mundo Visión Óptica es un ojo azul, ¿eh? Así lo vas a encontrar en sus redes sociales, Facebook, Instagram, y también puedes comunicarte al 980-17 5111 o al 6960937 para que tú puedas hacer cualquier tipo de consulta
a nuestro amigo Luis Antonio Reaños Tejada. Y estamos llegando a todo el Perú. Bien, muchísimas gracias por estar atento a nuestra secuencia del día. Nos despedimos. Con nosotros será hasta el día de mañana. Bueno, conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa Peruanos Emprendedores. Chao.